tienen dos silos que ya están llenos de tierra. Van a tomar en la parte posterior para unos silos, se va a limpiar, se le va a poner su techito y las puertas van a ser de poner, ¿no? Vaya, como cortina. No, como cortina, pareció, pero se cuelga. Va a haber alguien acá, pues, encargada del servicio higiénico. Ahorita estamos afirmando esto para que ya los veraneantes tengan donde estacionar su carro hacia la parte de arriba. Estamos aperturando la salida hacia la segunda playa, que es playa Chica. Playa Chica. ¿Quieren el más distante? Claro, mucho me alejo. Lo que quiero es que es un camino de playa, la camino de playa bordeando. Porque al final, así pongan casas o lo que pongan, tiene que haber un camino que bordea la playa. Yo quiero mostrar una zona que es de Tantí y de Fofo. La parte de esta, claro, al Pablo 5 Norte. Claro, por acá atrás, pues así. Claro, así por que, pero no hasta donde está explicado. Por la parte de allá. Y luego, de manera coordinada con las juntas vecinales, ellos se van a encargar de cuidar los automóviles de los veraneantes. De esa manera ellos tienen un ingreso, ¿no? Y hay un ingreso también para la municipalidad. Bueno, sí, estamos tratando de establecer un circuito de playas, tal como lo prometí. Ya estamos uniendo Hornillos, Colorado, El Reloj, Playa Chica y Cabeza de León. Ajá. El objetivo es brindarles a los veraneantes mayores oportunidades de una playa limpia, acogedora y sobre todo cuidando el medio ambiente. El objetivo es reunir a la familia. El objetivo es poner a los ojos de los inversores nacionales e internacionales que pueden invertir acá en mi provincia, que podemos tener un Asia Norte, que podemos tener casinos, que podemos tener restaurantes, que podemos tener hoteles, que podemos tener losas deportivas, un lugar acogedor donde uno pueda pasar todo el verano. El objetivo es brindarles de seguridad ciudadana. Quiero integrar a las juntas vecinales, a las personas que ya están habitando por esta zona, para que formemos un solo grupo y podamos brindar esa seguridad, sobre todo, no solamente los días de semana, sobre todo los fines de semana, que hay mayor afluencia de bañistas. Al aperturar estas playas, eso también va a generar un gran movimiento comercial. Es la población que se va a beneficiar. El objetivo es traer divisas, ¿no? Traer inversión, que lleguen los turistas, que vean en esta zona un lugar donde pueden pasar un día pasible, porque todos se van, de Lima todos se van al sur. Y tenemos más de 20 kilómetros de playa y estas playas son hermosas. Quiero que el Perú entero se entere que yo también tengo playas acá en mi provincia. Huacho se convertirá en Asia del Norte, ¿doctor? Así es, ese es el objetivo, que Huacho sea el Asia Norte. Porque hacia el norte es donde tienen que mirar todos los que piensan invertir. Porque Huacho es el futuro de toda la región Lima. Acá prácticamente la zona del lado sur está prácticamente habilitada, solamente faltan unos tramos que a más tardar mañana ya debe estar habilitado. O sea, esta semana ya se apertura la entrada a Playa Chica y en estos días de la semana ya hasta León de Hornillos. Ya hay maquinaria pesada trabajando aquí ahí en este sector. Puedes apreciarlo, los trabajos ya se iniciaron desde ayer. Bueno, hace dos días, ¿no? Primero han delineado, han venido el topógrafo y ya comenzaron. Hablando del tema de la seguridad, ¿cómo se está dando las medidas para...? Bueno, estamos implementando todo un nuevo esquema de control de seguridad ciudadana. Estamos viendo las rutas y estamos ampliando los cuidados a los veraneantes que van a ser sábado y domingo. También la limpieza, van a haber personas del Servicio de Salud Pública trabajando sábado y domingo, las 12 horas continuas. Y también le pido a la colectividad que cuiden nuestras playas, ¿no? Todos los residuos, las botellas, tanto de bebidas gaseosas o de cerveza o lo que tomen,
que por favor no las tiren en las arenas, y menos que las rompan, porque pueden producir cortes, y los que se cortan pueden ser niños o de sus familiares mismos. Para ello la municipalidad también está instalando tachos para que puedan reciclar eso. Claro que sí, todo eso se va a poner como corresponde, como ha debido ser siempre. Estas son nuestras playas preciosas, a las cuales no llega nuestra gente, nuestro pueblo. Yo quiero que lleguen y que integren todo nuestro circuito de playa. Tenemos las playas más hermosas del Perú. Hacia sur no tiene lo que nosotros tenemos.